excitement and anticipation ahead of kickoff time. Here we are. And a warm welcome on a fine night for football. I must be in the look up. Because you school face to me, your bad. Because you told King to me, you shoot. High energy, body head top. FIFA 22 Mobile. A ver, si quieren descargar el juego, les voy a dejar abajo en el primer comentario si no lo han podido descargar y toda la onda. Mis queridos cracks, este sería el menú para esta temporada. Como ven, la verdad es que se parece mucho a la demo que ya en este caso hemos venido, presentando acá en el canal y toda la onda. Y chicos, lo primero es que quiero mostrarles el equipo, ¿ok? Tal cual están viendo, me entregaron los jugadores en este caso de la anterior temporada, que sería el señor Rafael Leao, el señor en este caso Gareth Bale, y tenemos también al señor, lo que vendría a ser el señor Trippier, ¿ok? A ver, lo que más puedo destacar de acá es que el diseño de las cartas, sinceramente a mí en lo personal, como que, bueno, ya saben, las cartas normalitas no suelen agradar mucho. Ojalá que de los eventos sean como el año pasado o de la temporada pasada, que era muy lindo, ¿ok? Por otra parte, tenemos el tema del refuerzo de habilidades, ahí que ustedes pueden ir mejorando. Dicho sea de paso, yo ya he estado mejorando el equipo y toda la onda. Actualmente, en este caso, ya ven que tengo un equipo, bueno, medio decente. Yo creo que todos los que hemos jugado la temporada pasada nos han dado jugadores muy interesantes, pero como ven, el juego se ve muy, pero muy lindo, ¿ok? A ver, yo no sé por dónde arrancar, yo creo que por el tema de las configuraciones, ¿no? Y es que, chicos, si tienes un buen celular, vas a poder jugar en gráficos ultra, en alto, a 60 fotogramas por segundo, que es la novedad de esta temporada, con lo cual, chicos, se ve muy, pero muy lindo, ¿ok? A ver, también tenemos el apartado en este caso de las equipaciones, primero los escudos, ¿ok? Podemos en este caso ver, tú puedes elegir el escudo que tú quieras. Por ejemplo, puedes elegir, no sé, el que te dé la gana. Yo, por ejemplo, podría colocar ahí, no lo sé, Premier League, un Chelsea, ¿no? Si tú seleccionas Chelsea, se te va a actualizar el escudo ahí. Y si lo ves en la parte superior izquierda, en donde está el nombre, pues ahí ya te va a aparecer el escudo y toda la onda, ¿ok? Por otra parte, en tema de equipaciones, pues se puede colocar, yo creo, cualquiera. Pero a mí me aparecen equipaciones que lo tenía la temporada pasada, ¿ok? Por ejemplo, tengo del Team of the Week 2020, del FIFA Mobile 2020, equipación del FIFA Mobile 2022, esta es nueva, del FIFA Mobile, de No al Racismo, de iconos, y así sucesivamente te han dado varias, ¿no? Por ejemplo, yo he ido consiguiendo algunas equipaciones, tengo la del Barcelona, del Sevilla, no sé ustedes, pero como ven las equipaciones, chicos, la presentación me encanta. Está la del Paris Saint-Germain, la de Leicester, chicos, sinceramente me encanta. Por ejemplo, esta, la segunda equipación del Tottenham, que es un amor, ¿no? Y ni qué decir, la del United, la del City, con lo cual, chicos, este apartado se ve muy lindo. En tema comentarios, se van ajustes de sonido. Y pues primero, los efectos de sonido se lo descargan, pesa 478 megas. Y el tema de los comentaristas, como ven, tenemos un montón, ¿ok? Sinceramente hay varios comentaristas, Manolo Lama, o sea, en español de, bueno, se podría decir de España. Y el español latinoamericano tendríamos a Mario Kempes con Fernando Palomo. Lo cual, chicos, pues ya ustedes va a su gusto. Si quieren en inglés también lo pueden colocar. Ahora, muchachones, tenemos el nuevo pase, ¿ok? A ver, lo primero que tengo que comentarles es que hay un pase en este caso que ya saben que se tiene que comprar. Al menos aquí en Perú creo que cuesta 30 soles, algo así. Sería más o menos 7, 8 dólares por ahí. No, a ver, no lo tengo exacto ahora mismo el precio. Pero como ven, te dan ciertas recompensas, ¿ok? A ver, el pase de abajo, el que aparece abajo, es totalmente gratis. Lo vas superando cada día. Y como ven, tenemos también nuevas cartas, ¿no? Te dan a un Musiala si es que compras el pase. Y tenemos al señor Gabriel Jesús. Ya ustedes me dirán si le metemos dinero o no abajo en la
caja de comentarios me comentarán. Pero chicos, esto es lo que tenemos en cuestión al pase. Ahora, en el tema de inicio de sesión diario, que me estaba olvidando, chicos. A ver, prácticamente si entramos todos los días nos van a regalar 3 jugadores. Bueno, son los embajadores del juego, el señor Foden, el señor Alaba y el señor Trent Arnold. A ver, en el primer día ya nos han dado 10.000 monedas, yo ya las recibí. Con lo cual, chicos, atentos a eso. Entrando ya al mercado, que ya lo tengo desbloqueado tal cual están viendo. Hay, por ejemplo, iconos que se pueden vender por lo que veo. Por ejemplo, el Niño Torres vale 22 millones. Vale prácticamente 1 millón Carlos Enrique Casemiro y así sucesivamente. Lo que no me gusta, chicos, de esto es que básicamente los jugadores están consiguiendo muy rápido, ¿ok? Con lo cual yo creo que estos jugadores, en teoría, que son cartas medias bases, se podría decir, del juego todavía, pues los precios están bajando considerablemente porque prácticamente regalan a los jugadores. Y chicos, eso de la progresión como que no me termina de convencer, porque he visto cuentas ya con superjugadores. Pero chicos, el tema de mercado, como ven, ahí lo tenemos, ¿ok? Dicho sea de paso, yo estoy vendiendo a algunos jugadores. Por ejemplo, estoy vendiendo a Martínez, a Pozo y a Tardeo, ¿no? Para conseguir ahí un poquito de moneditas. Si nos vamos al apartado de gira de liga, que es un apartado que han colocado, pues, a ver, ustedes tienen en este caso que jugar cada día estos eventos. ¿Y qué te van a dar por jugar estos eventos? Pues en las recompensas te dan jugadores. Tienes a Diogo Jota, te pide por estos 120 jugadores, perdón, 120, ¿cómo se llaman estas? Fichitas de giro de liga y así sucesivamente, ¿no? Ahí tienes para poder conseguir. Jugador Elite pide 40, así es que jueguen esta gira de liga. Tenemos también un entrenamiento diario que también nos dan recompensas. Hay que jugar estos partidos y te dan estas recompensas, que también no está nada mal. Por ejemplo, si consigues en total 100 puntos, te van a dar 2 jugadores Elite. Y si te, también, si quieres monedas, también te van a dar moneditas y toda la onda. Entramos ya al tema eventos, ¿ok? Como ven, a ver, les acabo de mostrar en este caso los 2 primeros, pero el más interesante es el viaje de iconos, ¿ok? Tal cual ya se les presentó hace unos días cuando salió la información. Pues chicos, vamos a tener la posibilidad de conseguir totalmente gratis al Niño Torres. Y en este caso, pues está muy interesante. Esto es muy parecido a Gullit, los que jugaron la temporada pasada. A ver, te permite en este caso, tienes que meter goles, hacer entrenamientos y llegar a cierta, en este caso, ciertos rangos para que puedas desbloquear todo. Yo, por ejemplo, el entrenamiento de habilidad ya lo completé. En cuestión a goles voy 75. Y además el tema país ya aparece en este caso para que vayas completando o ganando a la máquina, ¿ok? Con un equipo de GRL 70, 73, hasta llegar al final, en donde prácticamente te regalan al señor Carles Puyol, ¿ok? Sinceramente, chicos, esto se puede completar, pero tienes que básicamente mínimo tener 85 de GRL y tener en este caso lo que te pide acá. Sinceramente, Carles Puyol lo vas a tener totalmente gratis, así es que a jugar, chupalimones. Y eso es todo lo que tenemos en cuestión eventos, ok. Recuerden que el juego acaba de salir, pero si nos vamos ya a División Rivals, tenemos los 2 famosos modos de juego: el ataque enfrentado, que sería esto, que mira, hay gente que le está metiendo muchas ganas ya, y el tema del cara a cara, ok. Por cada, en este caso, rango, prácticamente acá te dan lo que vendrían a ser en este caso, pues, recompensas, ¿no? Ahí está toda la gente que va jugando. Mira, son unos sinvergüenzas todos los que ya van consiguiendo cositas. Y como ven, chicos, tenemos también ahí mi historial, que yo, por ejemplo, ya he jugado en total 5 partidos, los he ganado todos. Y también tenemos el estadio, ¿ok? Que es, dicho sea de paso, al momento que estoy grabando esto, solo he desbloqueado un estadio. Y como ven, ahí se va desbloqueando poco a poco. Me dice que hay que comprar cosas o jugar ciertos eventos para conseguirlo, con lo cual solo tenemos uno. La verdad, chicos, este, se podría decir que este apartado se ve muy interesante, y para los dos prácticamente son iguales, ¿ok? Ahora, el apartado de jugar contra amigos, pues también lo tenemos ahí, si es que tienes un amigo y toda la onda. Con lo cual, chicos, vamos a probar el ataque enfrentado. ¡Vamos a probar el ataque enfrentado! Y como ven, ahí está mi equipo. A ver, estoy ocupando a Timo Werner de defensor porque no tengo a otro, pero lo voy a colocar ahí. Y el equipo de mi rival, muy humilde. A ver cómo ha mejorado en cuestión a la beta. Ya saben que la beta ya lo pudimos probar nosotros, y la verdad es que estaba muy decente. Ahí está Gareth Bale. Mira a Garethcito Bale cómo mete el primer gol. Oye, se ve muy lindo, la verdad. El tema gameplay, o sea, ya saben, chicos, que se ha mejorado brutalmente. Ahí está Cavani. Los disparos, los tiros colocados están muy chetados, la verdad. Y ahí tengo un tiro libre. A ver si la puedo clavar. A ver si la puedo clavar. ¡Golazo! Claro que sí. Qué lindo, la verdad, el gol ahí. Y a ver si Marcelito puede hacer otro gol. Uy, vamos 3-3. Espérate. Uy, ¡ay, el palo! Mira, mi primer palo ahí. Mi primer palo. Los sonidos de ambiente también se escuchan muy lindo, la verdad. Ahí la tenemos. Bien, buen gol. 3-3. Vamos a... No, uy, ¿no fue gol? ¿O qué pasó? Ah, no, 4-4. No, me estaba confundiendo ahí.
Vale, voy a intentar meter otro gol más para pasar adelante. 5-5, no hay que perder el invicto. No hay que perder el invicto. Encima mi rival tiene un equipo decente. Ahí está Cavani, no te lo pierdas. Buen gol. Chicos, el sistema del ataque enfrentado es el mismo que la temporada pasada, pero con la diferencia que ahora los gráficos se ven muy lindos. A ver, salvo que tú tengas un celular ahí medio lamentable, no lo vas a ver lo que estoy viendo, porque yo lo estoy jugando a 60 fotogramas máxima calidad, ¿ok? Lo estoy jugando al máximo, con lo cual, más o menos para que tú te hagas una idea, penal, ¿no? Tenemos un penal, mira, tenemos un penal, primer penal ahí que va a patear el señor Gareth Bale, golazo. Y mira ahí cómo se mueven las mallas de los arcos, se ve muy lindo la verdad. Y la tiene Gareth Bale, ¿vamos a ganar el partido o vamos a pechar? Gareth Bale, golazo, creo que vamos a ganar, 9-8, no nos da tiempo para más, me va a dar una última jugada, a ver si lo ganamos acá, metemos otro gol más. Golazo, metemos el 10-9 y mira que si no hacía ese gol lo empatábamos, y como ven chicos se ve muy lindo también el ataque enfrentado. Y vamos a probar ahora sí el cara a cara, ¿ok? Vamos a probar ahora sí el cara a cara para que ustedes más o menos puedan ver toda esta onda, que la verdad vamos a escuchar esos narradores hermosos. Nos enfrentamos ahí a un rival que tiene, bueno, 126 copas, 126 mil copas, 2 Cri RQ, bueno, el nombrecito ahí raro. A ver, quiero escuchar los narradores. Quiero escuchar los narradores. Y mi rival ya tiene a Lewandowski, el sinvergüenza. La presentación se ve muy linda también. Eso ya lo habíamos visto en la beta. Le voy a mandar un GG. Le voy a mandar ahí un emoticón, ¿ok? A ver, que comience. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Qué lindo se ve, qué lindo se escucha. Ahí está, Chipis. La ambientación se... Oye, la ambientación es muy guapa, la verdad. Recuerden que tenemos cánticos personalizados para cada equipo. Me parece que le falta un poquito por aquella esquina de ella, pero... ¡Ay! Rico, ¿no? A mí me gusta. De momento arranca el partido. Como ven, el tema gameplay, chicos, ha mejorado mucho. El tema iluminación ha mejorado mucho. Y los narradores, ni qué decirlos, ¿no? Los narradores son una locura ahí. La tiene Cavani. Vamos a intentar hacer un gol para escuchar el grito sagrado ahí de Fernando Palomo y Mario Kempes. Otra que están meciendo el balón. Vale, tocamos ahí. Dale, bien, buena jugada, buena jugada. Fabián dispara. A ver si lo aprovecha. ¡Qué lindo cómo se escucha! Se escucha muy lindo, pedazo de gallo que me acaba de salir, golazo. ¡Qué lindo el gol, chicos! ¡Qué lindo el gol! A ver, lo que tengo que decirles también es el de las cámaras, ¿no? El apartado de las cámaras, ya saben dónde es. Ese, el numerito arriba que aparece les indica qué número de cámara están. Por ejemplo, la cámara número 2 es para todos los ciegos como yo. Ahí podrían ver más o menos el campo y toda la onda. Mira, que se ve lindo ahí cómo hago regates. Ahí está, por ejemplo, Lingard. Es que esto es para ciegos, pero bueno, mira, mira qué lindo se ve ahí Gareth Bale. Mira Gareth Bale. Bueno, hermoso, precioso se ve ahí. Tocamos ahí, a ver si podemos hacer otro gol. Uf. Ahora, otro apartado son los cambios, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la flechita los cambios. Podría cambiar, por ejemplo, a ese MCO de ahí de Lingard. Y voy a colocar a este crack. Y cuando salga el balón, automáticamente se tiene que hacer los cambios. A ver, se acabó el primer tiempo. Vamos a ver si se va a hacer el cambio. Ahí podemos ver algunos rostros. La verdad, chicos, me encanta. Ahí está, mira. Mira. Chelsea de cambiar el mira. Partido con esta sustitución. Mira cómo entra Aguilet. Mira cómo entra Aguilet. Lo enfocan al jugador cuando lo cambias. Esta es la primera animación porque, bueno, estábamos en entretiempo. Mira, hay falta ahí, profe. Pero bueno, ahí se hace el cambio. Lo que les decía. La nueva animación se ve muy linda. Chicos, nos queda 7 minutos para ganar. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Se lo trago el arquero. Una cosa importante, ya saben, es el apartado en donde tú puedes hasta grabar tu gol y poder en este caso inclusive visualizar la repetición de cómo fueron los goles del partido. Una cosa que se ha añadido en esta nueva versión, el juego, mira, se ve muy lindo, la verdad. Esto me va a ayudar mucho para hacer, por ejemplo, los mejores goles de la semana, que lo vamos a iniciar a partir de ahora, ya les comentaré. Tenemos también en este caso acá el gol de Gareth Bale que me hizo, prácticamente fue el empate. Ahí pueden ver cómo el arquero se lo tragó. Arquero chupa limón, mira ahí el disparo. Mira el disparo ahí que se ve muy lindo. Y bueno, la verdad chicos, se ve muy precioso este sistema de repeticiones que han añadido al juego.